Los unboxing de Sound On. Pues muy buenas a los eh, televidentes de nuestro canal Sound On. Hoy vamos a hacer un, una comparación para los aficionados al cómic de la nueva edición que ha salido de From Hell coloreado. Pues el que no le gustan los cómics, pues esto le dará igual y no sabrá de qué estamos hablando. Pero para los aficionados al cómic se trata de un hecho pues relativamente importante. Porque la primera edición de From Hell es el libro eh, por excelencia del mejor escritor de, de todos los tiempos de, de cómics, para la mayoría, por lo menos para mí, aunque en los últimos años haya perdido la cabeza y sea un viejo salido y amargado. Pero, pero From Hell es indudablemente pues, una de las grandes obras de, del cómic y una gran obra de la literatura. Para los que no lo sepan, es eh, un poco la. Pues una investigación sobre sobre Jack el destripador eh, una investigación no hago spoilers ni nada porque vamos rápidamente se sabe desde un principio que es la que apunta a la teoría de que, de que fue el nieto de la reina victoria que como bueno como todo el mundo que da un poco de historia sabe pues era un cabeza loca que se dedicaba a frecuentar los prostíbulos de, del londres victoriano eh, tuvo incluso algún hijo con alguna prostituta y y entonces pues bueno, pues se decidió que la Reina Victoria pues, ir eliminando a, a, pues a las prostitutas eh, que habían tenido relaciones con, con su nieto. Eh, entonces, el cómic es un cómic bastante duro, eh, bastante oscuro. Eh, eh, y bueno, y hace años salió en blanco y negro originalmente. Ha estado así pues casi eh, 30 años. Y ahora ha salido la edición coloreada y entonces pues, bueno mucha gente tiene eh, eh, dudas sobre cómo es realmente la edición coloreada y si merece la pena respecto a la edición en blanco y negro ya que a los aficionados a los cómics normalmente nos suelen vender el mismo cómic pues dos o tres veces en distintos formatos y acabamos con la misma historia comprada tres veces y no sabemos cómo hemos terminado ahí entonces bueno esta es la primera edición en inglés original el papel pues es un poco de este poroso y tal entonces hemos decidido hacer la comparación pues, con las posteriores ediciones estas en español que tienen un color mejor y digamos que ha, que ha envejecido un poquillo mejor y se puede ver mejor la, la, la diferencia. Eh, vamos a hacer la comparación con la primera edición en blanco y negro, eh, la edición a, eh, americana, y con la edición eh, hasta ahora. Entonces, bueno, las primeras hojas de la primera edición eh, en blanco y negro, y vemos ya la primera diferencia con con la nueva edición que viene a modo pues como de Tintín un cuadro con las con los distintos personajes que aparecen en el cómic todos ellos basados en vamos, personajes reales eh, pues aquí está el, el que hemos comentado el nieto de la reina Victoria eh, el supuesto cirujano de la de la reina Victoria perteneciente a los masones que eran un poco los que dominaban la corte británica en aquella época hay que tener en cuenta también una de las teorías es que en esa época estaban las sufragistas intentando pues tener más votos ver más el poder de la mujer los masones siempre han odiado a las mujeres eh, de hecho las han excluido y siempre tienen el poder del hombre respecto a la mujer del sol respecto a la luna de, de, de Apolo sobre la mujer y entonces se, se comenta también que aparte de eh, eh, hacer, digamos, una limpieza de, de las eh, golferías de, del Prince Eddie. También era un poco como para eh, asustar a la mujer. Eh, en sus aspiraciones a, a tener más poder en la sociedad. Entonces, por pues vemos aquí al William Gall, que es el supuesto. según esta rama de la teoría, era el asesino. Y luego personajes de la época, pues como el hombre elefante, que salía en la eh, mítica película, Oscar Wilde. Eh, vemos al chalao este del. Alistair Crowley, que también sale por aquí, el famoso mago negro este que sale en la portada del Sagel Peppers Lonely Band. Eh, Iker Jiménez hizo un programa sobre Alistair Crowley para que tenga eh, eh, curiosidad. Y luego, pues bueno, pues están aquí las prostitutas y este, este que era un pintor eh, de aquella época de la sociedad. Y, y bueno, pues eso. Entonces, empezamos. Eh, pues bueno, la edición en color, pues empieza pues en color obviamente y vemos aquí por pues, la diferencia de las primeras hojas eh, aquí vemos en blanco y negro y aquí vemos el color eh, yo le hace justicia el que la obra sea en blanco y negro pues porque sobre crímenes el londres de aquella época oscuro gris sucio y, y bueno pues el color yo lo estoy viendo un poco por encima pues se eh, dominan sobre todo los, los grises y los colores oscuros entonces, pues bueno, vamos a ver. Hay que ver también que es un cómic que tiene bastante grafismo respecto a temas de sexo explícito, ya que refleja el Londres de aquella época de los bajos fondos con las prostitutas. E incluso eh, pues los asesinatos se reflejan tal y cual los informes forenses. O sea, Lamour cuando, cuando pone los asesinatos, no son al azar. O sea, hace exactamente lo mismo que hizo ya que el destripador: los mismos cortes, las mismas carnicerías, eh, como colocaba después los miembros mutilados sobre las víctimas. Eh, y esta serie de cosas entonces aquí estamos viendo las hojas así si, si nuestro cámara que está flipando puede hacer una primera aproximación comparar colores ¿vale? y bueno no lo vamos a tampoco enrollar mucho más aquí hay otra diferencia Ven aquí Tal, es lo mismo vemos el color y y bueno, es pues eso. Esta es un poco la edición. Esa hoja la vamos a pasar porque es eh, relaciones de, de dichas prostitutas. Y nada, pues esto es un poquito... Vamos a centrarnos ya, para los que tenéis la edición en blanco y negro, lo que es un poco en color, vamos a pasarlo por encima. Eh, Nuestra cámara puede enfocar aquí. Y esto es un poco, así a grandes rasgos, pues la edición, la edición en color. Eh, entonces, bueno, vamos a ver si cogemos así alguna hoja más y bueno, deténganse aquí señor cámara y bueno eh, pues esto es un poco hay que decir de, de esta edición que yo ese y por mucha gente es considerado uno de los mayores tratados sobre los masones que hay eh, es un paseo al amor eh, qué es lo que diferencia esta obra de otras pues que principalmente vamos a empezar por el final eh, Alan Moore, todo lo que pone, hasta el más mínimo detalle, está todo perfectamente documentado. O sea, yo cuando leí esta obra por primera vez, lo primero que tenía la atención es que está todo documentado al milímetro. Hay mapas de Londres, las calles, eh, cada símbolo que hay en cada calle respecto a los masones. Es un recorrido, se puede recorrer, es una guía de Londres perfectamente. Diciendo de tal calle a tal calle. Eh, se pasa por no sé qué, es un monumento a los masones, eligió ayer ya que el destripador asesinara ahí porque significaba eh, tal de tal logia masónica, no sé qué. Entonces, eh, está todo absolutamente documentado. De hecho, hay un apéndice a Hell solo de, de este tipo de cosas. Yo nunca he leído un tratado sobre los masones eh, mejor que el Frongel de, de Alan Moore. Está todo documentado al milímetro, los crímenes y todo. De hecho, eh, en inglés choca mucho leerlo. Porque Alan intentó reflejar el, el inglés de aquella época y, sobre todo, el inglés de los bajos fondos, los insultos, las expresiones, con lo cual leerlo muchas veces es muy difícil. Tienes que tirar de diccionario continuamente porque es que está la obra reflejada al milímetro. Hasta el lenguaje callejero de aquella época eh, está reflejado al milímetro en esta obra de Alan Bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, un poco el asesinato. Esto es un poco fuerte. Entonces, el que no quiera, pues que no vea. Entonces, ahora aquí, cómo llega el... Recordemos que una de las características de los asesinos de, de Jack el Destripador es que era todo con una precisión cirujana, se sabía que era un cirujano el que lo había hecho. Entonces pues sale todo como corta al milímetro, eh, como descuartiza y como luego, que eso no se sabe, como coge y colocaba como un psicópata, pues cortaba a lo mejor un trozo de un pecho y lo ponía en la cabeza de la víctima, otro trozo lo ponía tal, todo para asustar y para indicar. Entonces todo esto al amor lo refleja al milímetro. Lo refleja al milímetro. Y además está documentado porque lo pone así. Pues según los informes forenses de los asesinatos. Y esto es un poco pues, la edición en color de, de From Hell. Que termina igual pues modo Tintín. Con personajes de, de aquella época. Vemos, por ejemplo, a William Blake, el, el poeta. A Robert Louis Stevenson, el, que es el de la isla de, del tesoro. Y bueno. Y más personajes de la época que él, Para el que no sepa cómo es Alan Moore. Pues es eh, este personaje de aquí. Que asusta el miedo. Y este es el dibujante, el famoso Eddie Campbell. Tiene pinta de pollón. Y sí, tiene pinta de nerd. Entonces, pues eso. ¿Qué opinión tiene el cámara? Es la primera vez que ve from Hell. ¿Qué opinión tiene el cámara de esto? Eh, ¿El príncipe putero ese llegó a reinar? No, eh, se murió joven. Eh, gracias a dios entonces no, él no llegó a reinar en, en sí mismo es un poco como el, el orejas de ahora fue como Freudland, podríamos decir era así era un Freudland de la época eh, efectivamente jefe sí, le daba todo de hecho se dice que también era homosexual de hecho para aquí sale alguna vez se insinúa poco. o sea que le daba todo el hombre perfectamente solo añadir que From Hell es una obra redonda eh, es un pedazo de literatura brutal. Es un, es un cómic duro, oscuro, cruento. Habla de muchísimas cosas, muchos personajes y sobre todo quiero recomendarla porque por desgracia eh, hicieron una película supuestamente basada en el cómic que es una de las mayores basuras de la historia del cine y mira que hay y no hacen absoluto justicia a lo que para mí es la mejor obra más redonda, más madura de un pedazo de artista como era en aquella época eh, Alan Moore.